Dios sufría. Vamos a ir a Isaías capítulo 9 y vamos a estar enfocados en el verso 6 y 7 de este maravilloso capítulo. Estamos por celebrar otra Navidad, celebrar en lo que respecta, considero yo, contemplar en nuestros hogares en cuanto, diría yo, tendríamos que hacer la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Yo considero que son momentos para meditar bien con respecto a todo lo que pasó cuando el Señor Jesucristo nació y después de ver cómo se iba a dar la historia de acuerdo a los evangelios con respecto a la cruz del Calvario, porque nació para morir en la cruz del Calvario. Fíjense que para mí hemos perdido el sentido de la Navidad, considero yo, y seamos sinceros, yo por lo menos he podido notar con respecto a nosotros mismos y mirando el pasado de cómo hemos o estamos celebrando la Navidad. No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, cómo este mundo nos ha llevado a olvidarnos prácticamente de lo que es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Por qué digo esto? Yo no sé si ustedes, cuando van a las tiendas, yo para mí, uno de los peores momentos para ir a las tiendas son estos. Les voy a decir por qué. La gente está enloquecida, está con un humor bastante feo. Hace poquito estuvimos en Sampla y hay una ancianita ahí que se llama Sandy, Sandra, y nos estaba diciendo: ay, gracias por sonreír, y ustedes siempre están sonriendo, porque la verdad que hoy ha sido un día bastante malo, la gente está con un mal humor tremendo. Y digo: mira, no me digas nada de eso porque es increíble. Ahora, ¿por qué hay mal humor? El asunto del mal humor, considero yo, viene porque hemos sido negligentes en mirar y observar lo que significa la Navidad. Por ejemplo, ¿cómo empieza? Empieza, fíjense ustedes, el Día de Acción de Gracias, al día siguiente de ser un Día de Acción de Gracias, tenemos lo que está denominado el Black Friday o el Viernes Negro. Y yo no sé ustedes si saben por qué se llama el Viernes Negro. Se le llama así porque han habido tantos accidentes, han habido muertes, y yo no sé si ustedes han visto, pero las tiendas, antes de que estuviera el internet, las tiendas abrían sus puertas y mis hermanos, los empleados de ciertas tiendas murieron, ¿saben qué? Por una estampida tremenda, la gente entrando desaforadamente, los pisotearon, se olvidaron de que había un ser humano allí, los han pisado, los han lastimado de tal manera que algunos conocieron la muerte debido a ese día considerado el Viernes Negro. Así que por la violencia, por accidentes de tráfico, por la gente está enloquecida tratando de llegar a las tiendas a cierta hora. Antes, no sé si ustedes se acuerdan, pero formaban unas filas tremendas y empezaba a las 12 de la noche y se pasaban allí hasta las 6 de la mañana porque nadie quería perder su lugar en comprar ciertos artículos, y había un cierto número de artículos, no había para todo el mundo, lo cual, si no lo conseguían, la gente se ponía bastante mal, enojada, a un extremo como ustedes no se imaginan. Ahora, después, fíjense en ustedes, termina el Viernes Negro, el lunes arrancamos con otra manera de poder estar metido en las compras, el lunes cibernético, Cyber Monday. Lunes cibernético. El lunes cibernético, ahora es martes cibernético, miércoles cibernético, dice, todavía estamos extendiendo el lunes cibernético. Así que les mandan, yo no sé cuántos de ustedes están recibiendo correos electrónicos por todos lados, compren, 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 compren. Y entonces empezamos a mirar las decoraciones. Por ejemplo, Sam's Club empezó a decorar casi prácticamente a principios de noviembre con cosas navideñas. Pero el sentido de Navidad
para estas tiendas tiene que ver con pinos, tiene que ver con muñecos de nieve, tiene que ver con venados, tiene que ver con Santa Claus, no tiene nada, nada que ver con lo que es el mensaje verdadero de la Navidad. Después, el día después del 25, ustedes vieron, la gente sigue con el frenesí de ir a comprar porque está todo a mitad de precio. Entonces, estamos enfocados en lo que es compra, lo que es los comerciales, se han hecho un trabajo tremendo en lo que es enfocar nuestra mirada en todas estas cosas. Ahora, por ejemplo, cuando estamos por celebrar, nosotros, yo no sé ustedes si lo celebran el 24 o si lo celebran el 25, pero ¿qué es lo que estamos pensando? No solamente en comprar, estamos pensando en los regalos, estamos pensando en qué lo, dónde nos vamos a reunir, estamos pensando más bien, oye, tú vas a traer el lechón, tú vas a hacer la carne asada, tú vas a hacer el arroz, estamos enfocados en lo que es quién trae qué, estamos enfocados en lo que es los regalos. Los niños están desesperados, ya no esperan más hasta la medianoche, sino que ahora es a las 9 arrancan o a las 10, porque total hay tanta cantidad de regalos y para no perder el tiempo pues vamos a dedicarnos a mirar qué es lo que nos regalaron a cada uno de nosotros. Pero sin embargo, fíjense en ustedes, la historia de la Navidad tiene que ver con la venida de Jesús, no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta, la venida de Jesús, Jesús vino a un mundo que estaba quebrantado como lo está en el día de hoy. Te quiero dar un poquitito con respecto a los días en que Cristo Jesús nació. Había tanta pobreza como ustedes no se imaginan. El Imperio Romano se destacaba por la cantidad de gente pobre, gente homeless. Si ustedes creen que hay homeless en el día de hoy, en los días del Imperio Romano, había una cantidad impresionante de gente en la calle, mendigando, pidiendo de comer. Y ustedes dirían, un imperio tan fuerte, tan espectacular como fue el Imperio Romano. Pero fíjense, en este mundo quebrantado, estamos mirando la historia de estos emperadores. Mis hermanos, de la mayoría de estos emperadores, eran tan pero tan perversos como ustedes no se imaginan. Había una perversidad. Para darles un poquitito de idea, Nerón, ustedes lo conocen, y otro, uno peor todavía que Nerón, Calígula, tenían relaciones con sus madres, tenían relaciones sexuales con sus hermanas. Este Calígula dice que a todas las hermanas la ponía, tenía una preferida, y vez tras vez, la abusaba sexualmente. No solamente eso, los emperadores estaban también en lo que es las víctimas, eran los niños, eran jóvenes. A todos aquellos que eran senadores violaban a los niños, violaban a aquellos que eran esclavos, aquellos que eran jóvenes, si fueran niña, niño, no importaba. 100 años después, en el año 186, para que ustedes puedan entender un poquitito, de 37 emperadores, 25 fueron asesinados. Había un hambre de poder tremendo, no duraban prácticamente nada. Y la corrupción era una cosa increíble. No solamente eso, lo que es la pornografía, en esos días existía también, como es en el día de hoy. Ustedes no tienen una idea de las imágenes que han dibujado con respecto a todo acto sexual impuro como ustedes no se imaginan. Y sobre todo en Pompeya ustedes pueden encontrar figuras explícitas, mis hermanos, una cosa impresionante, un imperio decadente. Encima de esto, el Señor Jesús viene a Israel, que estaba siendo gobernado por los romanos. Viene Israel, que estaba gobernada no solamente por los romanos, pero estaba gobernada por un grupo que se llamaba el Sanedrín, estaba compuesto de saduceos y fariseos. Y estos hombres, déjame decirte una cosa, no tenían ningún interés en el aspecto espiritual de aquella nación de Israel. Hablaban de Dios, estaban estrictos en las leyes, pero estaban ajenos, estaban tan lejos de lo que es conocer a Dios y conocer cuál era su voluntad. Y mis hermanos, Cristo Jesús vino a este mundo, vino a una nación que estaba en completa oscuridad, vino hacia un imperio que estaba
peor de lo que usted y yo nos podamos imaginar en el día de hoy. Las tinieblas eran tan densas que Cristo Jesús vino en esos días para alumbrar y para poder traer esperanza a un mundo que estaba sin ella. Ahora, hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Dios no está ajeno al dolor que hay en el mundo. Dios está pendiente de lo que está pasando. Nos está diciendo nosotros la palabra en Génesis 6, por ejemplo, nos dice que la maldad era tal de los hombres, era mucha en la tierra, y que los designios de los pensamientos del corazón era de continuo mal, continuamente pensando en lo malo, continuamente en lo que es sus mentes enturbecidas por lo que es cómo podemos pecar más y más y más y ir en contra de todo lo que Dios ha dicho. Fíjate en el día de hoy, la densidad de las tinieblas, ¿cómo será? Y te voy a decir una cosa, si miras tu reloj, ¿ok? Y tú calculas, ¿sabías una cosa que cada 40 segundos, escucha esto, cada 40 segundos alguien se quita la vida? Cada 40, cuando llega 40 segundos, mis hermanos, alguien se está quitando la vida. Más de 800.000 personas se quitan la vida en el año. Ahora, por si esto fuera poco, cada 60 segundos, o sea, en un minuto, ¿sabías que una persona es asesinada en alguna parte del mundo? Cada minuto una persona es asesinada. ¿Y sabes qué? Y cada 2 minutos muere alguien en una guerra. Cada dos minutos. Mis hermanos, llegamos a las 24 horas. ¿Cuántas personas se quitan la vida? ¿Cuántas personas son asesinadas? ¿Cuántas personas están muriendo a través de una guerra? Ese es el mundo en que estamos viviendo nosotros en el día de hoy. Mis hermanos, es un mundo que está lleno de odio. Es un mundo que no está pensando en el bienestar de los otros. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu ser. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Dios de que este mandamiento es tan importante como el primero. Y sin embargo vemos todo lo contrario en todas partes del mundo. Todos los gobiernos están, mis hermanos, es una cosa, es un desastre. Es un desastre. Y Navidad tiene que ver con Jesús haber traído la luz aquí sobre esta tierra. Vino para alumbrar, vino para lo que es aclarar nuestra mente, para poder quitar todo eso que nos está afectando de una manera tan, tan increíble. Y ese es el mundo al cual el Señor Jesucristo vino a nacer, vino exactamente a un mundo como lo vemos en el día de hoy. Pero nos dice aquí, en Isaías 7:14, que vamos a ver un niño, dice, el Señor mismo le va a dar señal al Padre, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Porque el hombre, la mujer, la humanidad necesita a Dios en su vida. Fíjate tú el vacío que sentimos cada uno de nosotros sin tener a Dios en nuestra vida. Y vemos el mundo sin Dios lo que está haciendo. Y es increíble que nosotros rechacemos a Dios y a su palabra cuando lo que Él representa es amor, estar preocupado por lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. ¿Sabías algo, que Dios se duele cuando nosotros estamos doliendo? ¿Crees tú que a Dios no le está doliendo ver a un niño morir por alguna enfermedad, o ver a un niño morir de hambre en alguna parte del mundo, de ver gente que se está muriendo de hambre, de ver gente que está peleándose, disgustadas unas con nosotros? ¿Crees que a Dios no le duele eso? ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo, vemos nosotros en los evangelios, mis hermanos, que dice que cuando Él veía a la multitud, dice que tenía compasión de ella, tenía una misericordia, estaba llorando, dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas? Si conocieras tu día, lo que representa para ti, el Señor estaba entristecido de ver la situación. Mis hermanos, el Señor lloró allí cuando Lázaro había muerto, un amigo suyo, Él estaba llorando. Dice que estaba conmovido. Es un Dios que le duele en el corazón ver el estado de la humanidad.
Y entonces, para traer ese balance emocional, estabilidad emocional en un mundo que está descontrolado, en un mundo en el cual, mis hermanos, nos levantamos y no sabemos lo que nos espera, y viene Jesús entonces en escena para traer paz a nuestro corazón, para traer gozo a nuestra vida. Y mis hermanos, esa es la Navidad, ese es el mensaje de la Navidad. Dios con nosotros. Isaías 9, vamos a leer entonces allí versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay una promesa de parte de Dios que Jesucristo iba a nacer, de que Jesucristo iba a venir a este mundo, de que Jesucristo iba a atender a las necesidades que nosotros tenemos. Y me dice, hermano, por eso es admirable este Dios, por eso es admirable, es de admirar lo que Dios ofrece a la humanidad. Mira, nada más que de pensar que Jesucristo, fíjate tú, Jesucristo dice allí en Juan capítulo 4 que le era necesario ir a Samaria. Le era necesario ir a Samaria, ¿sabes por qué? Porque él sabía que se iba a encontrar con una mujer al mediodía que iba a buscar agua. Y fíjate tú, ¿por qué era necesario? Porque había una mujer que había tenido 5 maridos. 5 maridos había tenido. Y entonces Jesús le dice, tráeme al marido que tienes ahora. Y dice, no tengo marido. Y le dijo, ciertamente dices, porque el que tienes ahora no es tu marido. Ya iba por una sexta relación. Esta mujer estaba vacía. Esta mujer estaba en búsqueda de felicidad. Y entonces buscaba en un hombre, buscaba en otro. Y el Señor Jesucristo entonces, fíjate tú, basado en la necesidad que tenía, si supieres quién es el que te está diciendo que te voy a dar agua, la pedirías y nunca más vas a tener sed. Entonces cuando encontramos lo que Jesús está diciendo, no vas a tener sed, nunca más tendrás hambre, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Cuando encontramos a Jesús, te voy a decir una cosa, lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano es su encuentro personal con este Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús comienza a atender nuestras necesidades, comienza a trabajar en nuestro corazón, comienza a llenarlo de alegría, va a llorar contigo, se emociona contigo, está alegre cuando tú estás alegre, está triste cuando tú estás triste. Y el Señor vino para dar su vida por ti. Amén. Y ese es el mensaje de la Navidad, es admirable su nombre, quiere decir, maravillosas son las obras de Dios. Y lo que Dios hace, mis hermanos, causa admiración. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa, cuando uno tiene ese encuentro con Cristo Jesús, nuestra personalidad comienza a cambiar, nuestra forma de ser comienza a cambiar. Donde hay odio, mis hermanos, Dios empieza a llenarlo con su amor. Donde hay rencor, Dios entonces empieza a poner un corazón compasivo. Donde hay aquella necesidad de envidia, ya no tienes que tener más envidia de nadie, porque cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo. Eres el hijo de un rey, eres la hija de un rey. Mi hermano, mi hermanita, déjame decirte una cosa. Esto es lo que Dios quiere darte. Él dijo, yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Mis hermanos, cuando uno conoce al Señor, comienza a alabar. Fíjate tú que en Éxodo 15:11 dice el cántico de Moisés y de María, su hermana, están alabando a Dios. Y dice el verso 11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Increíbles, maravillosas son tus obras, hacedor de prodigios. Él es hacedor de prodigios. Él comienza a hacer cosas increíbles en la vida nuestra. Él comienza a trabajar dentro de nuestro. Él comienza a trabajar en aquellas personas que están alrededor nuestro por igual, mis hermanos. Y lo que Dios hace causa una admiración tremenda. Es de admirar lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Y de ver esa cruz, mis hermanos, de ver esa cruz, causa una admiración. ¿Sabe por qué? Porque yo no merezco que Dios me ame tanto para haber entregado a su Hijo a morir allí en la cruz. Pero Él me ha amado tanto, de tal manera me ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios.
Mis hermanos, es admirable, ¿saben por qué? Porque Él nos dice su palabra allí en 2 Corintios 5, que Él puede hacer de nosotros una nueva criatura, puede hacer una nueva creación, y puede también haber un nuevo nacimiento, como nos dice Juan capítulo 3, un nuevo nacimiento, un nuevo nacer, donde ya no somos más esclavos del pecado, no estamos más esclavizados del pecado. El pecado nos apartaba de Dios, estamos apartados de la gloria de Dios, pero ahora Cristo Jesús lo que ha hecho es que ha traído reconciliación, nos ha reconciliado con el Padre, antes enemigo de Él. Ahora somos sus hijos. ¿Sabes por qué es admirable? Porque solo Dios puede llenar tu ser. No hay nada en este mundo que pueda llenar tu ser como solo Dios puede llenar tu ser. Amén. Yo he tratado con mucha gente rica, te voy a decir, mucha gente rica. He estado en mansiones, como ustedes no se imaginan, invitados por esta gente. Y te voy a decir una cosa, yo lo único que he visto es, pueden tener mansiones, 50 cuartos en una casa, pero ¿sabes qué? Lo único que expresan es la infelicidad que tienen, porque tienen dinero y no son felices. ¿Sabes por qué no son felices? Porque están preocupados. ¿Quién se va a quedar con qué? Como que algo le va a importar cuando se muera. ¿A quién le queda qué? Son infelices porque no saben compartir, mis hermanos. No saben compartir. Quieren tener más, 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 pero no saben compartir. No saben lo que es la felicidad. Porque el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que estar esperando en recibir. Y el Señor daba, daba, daba. Dice que siendo Él rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Mis hermanos, es admirable. ¿Sabes por qué? Porque Él ablanda el corazón de piedra. Él ablanda el corazón más duro. Él lo puede ablandar. Él tiene tal poder, mis hermanos, que cambia. Él da fortaleza al débil. Él le da la fuerza suya, su poder. Mis hermanos, Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros. Y se hizo carne. ¿Sabes para qué? Para que lo podamos ver. Para que podamos escuchar el mensaje que venía desde el mismo corazón de Dios. Dijo, esto es lo que el Padre me ha dicho que yo diga. Y ahí comienza Jesucristo a compartir. Comienza el Señor Jesús a compartir a la humanidad que estaba en oscuridad. Le empieza a decir, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza para ti. Había una mujer que la pescaron en el mismo acto de adulterio. Y dijeron, según la ley, Señor Jesús, ¿tú qué dices? Queremos saber lo que tú piensas. Pero esta mujer la hemos agarrado en el mismo acto del adulterio. Pero ahora queremos saber qué es lo que tú dices. La ley dice esto, pero queremos saber lo que tú dices. Y el Señor compasivo mira aquella multitud que estaba sedienta de sangre. Y dijo, está bien, el que de ustedes esté sin culpa y sea sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Pone a escribir en la tierra, se levanta, no había nadie, y le dijo el Señor Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están más, ni yo te condeno, ve, no peques más. Este es el glorioso mensaje de Navidad, este es, ¿sabes que en Jesús se cumplieron todas las profecías con respecto a su vida, a su muerte y a su resurrección? 300 profecías escritas cientos de años. Para que tengas una idea, esta se escribió 700 años de que Jesucristo naciera. Pero 300 profecías, ¿cuáles son las probabilidades para que esto se pueda cumplir? ¿Sabes una cosa? Las probabilidades son en 10 a la potencia de 942. 942, lo cual quiere decir que si pones un 1, tienes que poner 942 ceros. 942 ceros, es increíble. Y entonces vemos que Juan el Bautista prepara el camino para la venida del Mesías, anticipando: el Rey ya viene, el Rey ya viene. Y mis hermanos, nosotros estamos para decir, el Rey ya viene de nuevo. Y va a regresar, y va a regresar pronto. Amén. ¿Sabes por qué? Porque este mundo, a los gritos, está en sus últimas.
La corrupción es tan, pero tan grande en todo el mundo, mis hermanos, como ustedes no se imaginan. No tienes idea lo que es la prostitución juvenil, lo que es la esclavitud. ¿Sabías que cuántos desaparecen aquí en Estados Unidos? Hablan de nuestros países, Colombia, para abajo, México y todo eso. Pero ¿sabes cuántas personas desaparecen por año? Y no importa la edad, aquí en Estados Unidos se los fletan para otros países. Lo vemos en todo el mundo. Se escuchan historias allí en Brasil que van con camiones. Camiones van al interior y los llenan de niños. Y los padres se tienen que despedir, no pueden hacer nada porque si no los matan. O los van a llevar para prostituirlos en la ciudad grande. O los venden a otros países por dinero, por mercancía. Las drogas es una cosa que está haciendo lo que es estragos en la vida de la juventud, de los niños. Y de la vida de miles y millones de personas en todas partes del mundo. Mis hermanos, y el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de Navidad, está vigente todavía para aquellos que saben proclamarlo y no están enfocados en toda esta locura que el mundo nos quiere envolver a nosotros. Pero Dios no solamente dice de Jesús que es admirable, Cristo Jesús es admirable, su obra en la cruz es admirable, pero nos dice que es consejero. Consejero es que Jesús nos guía ahora, nos ayuda a encaminarnos para que podamos vivir correctamente. Déjame hacerte una pregunta, ¿cuántos están felices de la manera que somos? Pero que está feliz, que te mira al espejo y dice, ¡uy, qué perfección de persona la que está ahí! No hay otro o otra como esa persona que está en el espejo. Ah, ese soy yo. ¿Y sabes qué? Lo único que miramos es cuánta necesidad tenemos que Dios nos conduzca, Dios nos ayude a caminar como tenemos que caminar sobre esta tierra. Fíjate, en Proverbios 3, versículos 6 y 7, si eres tan amable, vamos a ir allí. Proverbios 3, versos 6 y 7. Proverbios 3, versos 6 y 7. Fíjate lo que dice el Señor a través de Salomón. Leamos el 5 también porque así entonces puedes entender un poquito más. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate tú, que Dios entonces en su plan y en su diseño para nuestra vida está a nuestra disposición. Encomiéndate a Jehová con todo tu corazón, encomiéndate a Él, confía en Él, confía. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Nuestro Dios es un Dios que no se equivoca. Nuestro Dios nos da poder para vivir en esta vida como, mis hermanos, como tiene que ser vivida. ¿Sabes que en los días del Señor Jesucristo, para que tengas una idea, aquel que estamos siguiendo, a este maravilloso Jesús, al admirable de Dios, al consejero de Dios, en Juan 7 nos dice, jamás fueron los alguaciles, los mandaron, el Sanedrín los había mandado para que lo pusieran en la cárcel, para que lo trajeran preso. Y volvieron admirados, volvieron de una manera que dijeron, jamás hemos oído a hombre alguno hablar como este hombre habla. ¡Qué hermosa es esa historia! Mis hermanos, si este mundo que está lleno de incertidumbre, entonces viene Dios, sabe ofrecer lo bueno, el mundo no ofrece nada bueno. Si no, lo único que ofrece es ansiedad. Si no, mira alrededor tuyo, ¿cuánta gente vive en ansiedad? ¿Cuánta gente vive en ansiedad? Muchachos piensan que se van a casar y ahí van a encontrar la felicidad. Y no saben que después de la luna de miel, viene la luna de hiel. Porque empiezan a conocer a la persona. No estoy diciendo que es algo malo el matrimonio, no. Lo que estoy diciendo es que somos imperfectos todos.
Y necesitamos la misericordia de Dios para poder vivir esta vida y entendernos como tiene que ser. Algunos piensan, si consigo un trabajo mejor, voy a ser feliz. Tienen entonces promociones en el trabajo y dolores de cabeza como no te imaginas. Porque es más dolor de cabeza. Entonces empezamos a ver que la gente vive en ansiedad. Pero ¿sabes qué? Viene Dios, el Señor Jesucristo, nos empieza a aconsejar, nos empieza a encaminar, nos empieza a dar la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir esta vida. Nos dice todo lo que necesitamos hacer a través de su Santo Espíritu. Esto es maravilloso, nuestro Dios. ¿Qué consejero más grande podemos llegar a tener que aquel que lo sabe todo? Y que puede encaminar nuestros pasos. Mis hermanos, para una vida, te voy a decir, una cosa con respecto a esto. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. Fíjate en las palabras del Señor Jesús. En el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo dijo una cosa, si a mí me han perseguido, a ti te van a perseguir. La vida aquí en la tierra no es fácil. No va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. Entonces, por lo tanto, este Señor Jesús viene ¿para qué? Para empezar a aclarar nuestra mente. Y fíjate, mi gozo les doy. Y está diciendo esas palabras antes de ser crucificado. El Señor Jesucristo está diciendo, mi gozo les doy. Mi paz les doy, no como el mundo lo hará. Yo les doy paz. Y es una paz, mis hermanos, que es, nos dice aquellos cuyos pensamientos perseveran en él, están en completa paz, nos dice allí en Isaías 26, versículo 3. Podemos tener confianza, entonces, en que Él nos va a dirigir a nosotros nuestra vida como tiene que ser. Vemos a Pablo, mis hermanos, que fue azotado por predicar el Evangelio, y en lugar de estar lamentándose, ¿saben lo que hace Pablo? Está en una cárcel y empieza a alabar y empieza a cantar alabanzas a Dios. Solo Dios puede darte esa paz, solo Dios te puede dar gozo después de un castigo como le dieron a él. Amén. Solamente Dios entiende y te puede dar la fuerza que tú necesitas. Amén. Qué lindo que es este Dios. Pero nos dice ahí la palabra de Dios que es admirable, que es consejero. ¿Sabes qué? Es Dios fuerte. Dios fuerte. Allí en unos capítulos más adelante, en el capítulo 44 y verso 8, el Señor mismo está diciendo esto: no teman, no tengan miedo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay ninguno que tenga la potencia que yo tengo. No hay ninguno que tenga el poder que yo tengo. Y mis hermanos, el conocimiento de Dios es tan admirable que nos dice su palabra en Colosenses 1, 15 en adelante, lo vemos en Hebreos capítulo 1 también, que dice que Él sustenta con el poder de su palabra, sustenta el universo entero. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que todos los planetas están circulando alrededor, todas las galaxias están circulando en una perfección tremenda. ¿Sabes por qué? Porque Dios está sustentando el universo. Dios está sustentando a los animales del campo. Dice que los cachorritos, los leoncillos piden y Dios está dándole comida. Mis hermanos, este Dios es un Dios fuerte. ¿Sabes por qué? Porque este Dios es el creador. Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase la tierra, hágase la tierra. Hágase las estrellas y ¡bum! En cuestión de segundos, mis hermanos, el universo fue hecho con el poder de su palabra. Dios. ¿Quién como Dios? Mis hermanos, la potencia de Dios es evidente. Jesús murió. Te voy a decir una cosa, Jesús murió, pero resucitó. Resucitó, está vivo. Está vivo entre los muertos. Ese es el rey al cual yo sigo. Ese es el rey que vino a la tierra a dar su vida por mí. Ese es el mensaje de Navidad. Gloria sea a mi Dios y aleluya por lo que ha hecho en mi vida. Es el regalo más grande y más hermoso. ¿Quién se puede comparar a Él? ¿Qué se puede comparar a Él? Nada se puede comparar en esta tierra con Él. ¿Y sabes qué? Ese poder que está en Dios ha dicho, recibirán poder de lo alto cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios no es ¿cómo te puedo decir? Para que entiendas el dar de Dios. Porque a veces que nosotros
yo no sé, o somos tacaños, o somos nuestra manera de ser en no dar, pero este Dios es todo dar. Fíjate tú, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dice, van a recibir mi poder, el poder de lo alto va a venir sobre ustedes. El Espíritu Santo viene. Mis hermanos, la nueva Jerusalén la ha preparado donde Él vive. ¿Sabes qué? Un día el Señor Jesucristo dijo esto: donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén también. Y eso es lo que nos espera cuando entremos en la gloria de Dios. Hola, Dios. Mis hermanos, el que lo hayan golpeado, el que lo hayan humillado, el que lo hayan crucificado en una cruz, no significa que este Jesús es débil. No es que Jesús es un incapaz o es un incapacitado. Este Jesús lo hizo, ¿sabes por qué? Porque nosotros necesitábamos que aquella sangre se derramara en la cruz para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Y por el precio, la sangre de Cristo es el precio que Dios ha puesto por el alma tuya y la mía. Mis hermanos, tanto vale nuestra alma que Cristo Jesús murió por nosotros. Sí. Te voy a decir una cosa. Con respecto, si estamos con ese pensamiento o escuchas a una persona con ese pensamiento, oh, este Jesús fue humillado, este Jesús fue crucificado, oh, no, no, espérate, ahí no termina la historia, que Jesús resucitó. El Señor Jesucristo dijo, le voy a decir una cosa, nadie me quita la vida, dijo Jesús, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, y la pongo de mi propia voluntad, y tengo autoridad, tengo poder para volverla a tomar. Ustedes no me la quitan, ustedes creen que los soldados romanos ¿fueron los que le hicieron que Jesús muriera? No, Jesús dio su vida. Los romanos y aquel Sanedrín, gentiles y judíos por igual, fueron nada más que un instrumento porque se tenía que cumplir las escrituras. El Señor dijo, yo he venido para cumplir las escrituras, no para ignorarlas, no para cancelarlas, yo he venido para cumplir las escrituras. Ese es el mensaje de Navidad, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Poderoso Rey salió de la tumba, no muerto, no lo que es desgarrado físicamente por los latigazos que recibió. Mis hermanos, salió íntegro, entero. Lo único que nos dice la palabra es que tiene las marcas. Mira tú, qué cosa increíble. Yo digo una cosa, ¿sabes que un día nosotros vamos a tener cuerpos glorificados? Cuerpos glorificados. Sin embargo, Jesús va a llevar esas marcas por toda una eternidad. Cuando veamos las manos de Jesús y sus pies, mis hermanos, vamos a ver las marcas de los clavos. Quedan registradas por toda una eternidad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Para castigarnos? ¿Para torturarnos? No, lo hace para que podamos ver el eterno amor de Dios. Cuando veamos esas manos, ustedes van a decir, benditas manos que fueron las que estuvieron colgadas de aquel, y los pies de mi bendito Jesús que llevó el Evangelio, benditos los pies que llevan el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Esa sangre tenía que fluir para redimirnos, para pagar por nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que Él es amplio para perdonar. Mis hermanos, todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquellos que le recibieron gratuitamente, reciben, somos justificados. ¿Sabes por qué? Por esa cruz, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y hay algo que yo sé, para aquellos que permiten que Dios gobierne en sus corazones, que hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Mira, ¿sabes lo increíble de este Jesús? Yo me he topado con varios ateos que me dicen, yo soy ateo, yo no creo en nada. Y yo le digo, no, sí, usted cree en algo. Me dice, no, yo no creo en Dios, sobre todo no creo en Dios. Y le digo, ¿qué año estamos viviendo? Me dice, bueno, eso es fácil, 2018. ¿Y 2018 de qué? Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, si tú me estás contestando a mí que estamos en el año 2018, tú crees, estás creyendo en Jesús, te guste o no te guste. Ay, yo no creía, yo no sabía eso. Bueno, ahora te lo estoy compartiendo, no eres ateo. ¿Sabes? En los días del Señor Jesús, el Señor Jesucristo preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy?
¿Sabes? Lo confundieron con Juan el Bautista. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Isaías o algún otro profeta. Yo quiero saber quién dicen ustedes que yo soy. Y Pedro entonces responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mis hermanos, si no la tenemos clara, nosotros como hijos de Dios, ¿quién es Jesús? Lo vamos a confundir con un gran hombre, quizás con algún gran profeta, pero no. Cristo Jesús es Rey, Cristo Jesús es Dios, Él murió, pero Él resucitó y ahora, mis hermanos, vive para siempre y está en su trono esperando el momento que Él regrese nuevamente. Amén. Este Dios quiere llenarte de su amor, este Dios quiere llenarte de su poder. Este Dios te quiere dar un regalo que nadie te va a poder regalar, algo como solo Dios. Y Dios tiene el poder para que puedas imaginar cosas grandes, porque este Dios es grande. Y hay una felicidad para aquellos que conocen a Dios, saben lo que es compartir a Dios en estos momentos. Él va a ser tu consejero. Él va a sanar tu alma. Déjame decirte una cosa, Dios va a sanar tu alma si tú le pides que sane tu alma, que sane tu mente. Porque a veces nosotros estamos dominados, mis hermanos, por odio, por rencor, por envidia, por celos. Y nos movilizamos por medio de esto, pero ahora viene este Dios maravilloso y ¿sabes qué? Hace un antes y después. Esto es lo que eras antes, pero ahora lo que eres ahora. Ese es el poder de Dios que está ofreciéndote a ti y me ofrece a mí en el día de hoy. ¿Lo quieres aceptar? Yo quiero ir terminando con esto. Hoy en día, no sé si te has dado cuenta que el mundo está, uno se puede conectar con distintas personas en todas partes del mundo. Uno puede entablar amistad con otras personas en distintas partes del mundo. ¿Cuándo pasaba una cosa así? Antes. Solo que los que te conocían te escribían cartas, ¿no es cierto? Te escribían una carta. Déjame hacerte una preguntita. ¿Cuántos de ustedes estaban ahí atentos al cartero si venía y traía alguna carta porque decías a algún amigo, a algún familiar escribía? Era una cosa que yo estaba ansiando de que alguien de mi familia, mis primos, mis tíos, a mis amistades me escribieran una carta. Porque antes los teléfonos, las llamadas telefónicas. Les voy a decir una cosa, yo una vez gasté $600 porque extrañaba tanto y hablaba con mis amistades, mi familia, $600 en un mes. Ahora no, ahora usted puede usar WhatsApp. Usted puede hablarse por Facebook. Empieza a hacer live video o video en vivo y la gente empieza a ver lo que tú estás haciendo, no importa en dónde estés. ¿Y sabes una cosa? ¿No es increíble que teniendo a tanta gente, y yo he escuchado esto, que es solo, que sola que me siento? ¿De veras? Me siento sola. ¿No te has sentido así alguna vez si tienes gente alrededor tuyo y que tú digas, yo me siento solo, me siento sola? Pero ahí no termina, porque el Señor dice, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. ¿Cuántos de nosotros queremos tener paz en nuestra vida? Y algunos piensan que tener paz es que nada malo suceda alrededor nuestro. Te quiero decir una cosa. Que la paz de Dios, cuando Él te da paz, es en medio de circunstancias adversas, te voy a decir. Cuando el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. Mis hermanos, Cristo Jesús estaba a punto de ser crucificado y le estaba diciendo a los discípulos, estaba hablándole de la paz que solamente Dios puede dar. Si tú supieras que te van a desgarrar a latigazos y te van a quebrantar a golpes y te van a crucificar en una cruz, ¿tú tendrías paz? Pero Jesús estaba bien, Él estaba sufriendo, pero tenía paz. Y esa paz es la que nos quiere dar a nosotros la noche de hoy si no la llegas a tener. ¿Te sientes desanimado, desanimada? ¿Te sientes sin esperanza? ¿Te sientes como que
¿Algo falta en tu vida? Y en esta noche te quiero decir una cosa. Esto no es asunto de un fanatismo religioso. Yo no estoy hablando de fanatismo. Yo no estoy hablando de religiones. Yo estoy hablando de un Dios que es real, que vive. Es un Dios que hace diferencia en la vida nuestra. Es ese Dios del cual yo quiero hablarte en esta noche. Que lo puedas sentir, que lo puedas disfrutar, porque Él quiere, déjame decirte una cosa, Él vino a la tierra para que pudiéramos verlo y mirarlo. Y Juan dijo esto: de su plenitud tomamos todos, de su plenitud te tomamos todos. La presencia de Dios trae paz. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo, miren qué linda que es la historia de Navidad, que el Señor Jesús dijo: de los que estén cansados y trabajados, los que estén angustiados, agobiados, vengan a mí, y yo los voy a hacer descansar. ¿Necesitas el descanso de Dios? ¿Necesitas su paz? ¿Hay algo que vale la pena en esta vida? Ahora podemos tener compañerismo con Él. Y mis hermanos, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estén ansiosos, dijo Pablo, si no sean conocidas tus peticiones y tus oraciones, con acciones de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento será dada en Cristo Jesús. Aleluya. Lo puedes tener en el día de hoy si no lo tienes. En este día yo te invito. Yo te invito. Hace unos años atrás escuché la historia de un misionero que fue a una parte de los países árabes. Lo habían amenazado, le dijeron: te tienes que ir, porque si vuelves a predicar te vamos a matar. Y entonces, sabiendo esto, a un grupo al cual él fue a hablarle, había un muchacho que fue a donde estaba el misionero la noche antes de que él viajara, porque él iba a viajar al siguiente día en la noche, tenía su avión que venía de nuevo para los Estados Unidos. Y este muchacho le dijo: mire, yo lo escuché hablar. ¿Cuán real es este Jesús del cual usted ha compartido en estos días? ¿Cuán real es? Y aquel misionero le dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Ve a tu casa. Y haz una oración a Alá. Pídele que te dé paz a tu corazón. Y que te pueda dar y pueda quitarte tu ansiedad. Si Alá falla, pídele a Buda. Si Buda falla, pídele a Krishna. Pero si todos estos fallan, pídele a Jesús. Y me vienes a ver antes de que yo me vaya al aeropuerto. Y dice que toda la noche se pasó ese muchacho orando: Alá esto, Alá lo otro. Suplicaba: por favor, dame paz. Dame la paz que este hombre predicó los otros días. Y estaba ya desesperado, porque eran 4 de la mañana y nada, desde las 12 de la noche, 4 horas pidiendo, y cada vez peor se ponía. Y después entonces fue a Buda, dice: bueno, si por ahí Buda, que dicen que es bueno y esto y lo otro, y Krishna. Y dice que estaba cada vez más angustiado. Pero llegó el momento que le pidió a Jesús. Le dijo: si realmente eres quien tú dices ser, yo necesito saber en este momento que mi vida va a cambiar, porque yo te lo estoy pidiendo, estoy buscándote. ¿Y sabes qué? En cuestión de media hora se puso a leer la Biblia, una Biblia que le había dado el misionero, y que le dijo: quiero que leas esto. Y aquel muchacho leyó y empezó a orar, y empezaron las lágrimas a correr por sus mejillas. Y dijo: Señor, perdóname, Señor Jesús, y dame la vida de la cual tú estás hablando aquí. Y mis hermanos, fue corriendo, llorando, y se abrazó del misionero y le dijo: Jesús
es real. Jesús vive y ahora está en mí. Y ahora te doy gracias por haber traído el mensaje. Y ahora yo quiero llevar ese mensaje a todos los demás que están en la misma situación que yo estoy. Ese es el Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha venido a esta tierra para que podamos nosotros entender cuál es el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad no tiene nada que ver con un arbolito, la Navidad no tiene nada que ver con un Santa Claus, no tiene nada que ver con venados, no tiene nada que ver con un gordito de este hombre de nieve, tiene que ver con Cristo Jesús, que cambia vidas, da poder al que está necesitado y da vida en abundancia para aquel que la necesite en esta noche. ¿Estás listo, estás lista para recibir ese regalo de Dios? Porque está el pedir, pidan y se les dará. Y Dios está dispuesto a hacer un cambio tremendo en la vida tuya si tú le permites. Permíteselo. Y vas a ver lo que va a hacer en ti. ¿Estás listo, lista para orar? Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. No podemos decir tantas veces gracias. Porque tú eres bueno, tus misericordias para siempre, Señor. La historia de la Navidad era para que este niñito Jesús, tu hijo, viniera a la tierra para un día llevar la cruz. Señor, tuviste compasión y enviaste no un ángel, no algo creado. Enviaste a tu Hijo. Y en esta noche, Señor, te alabamos, aquellos que te conocemos, te alabamos y te bendecimos. Y te ruego, bendito Dios, que podamos entender el dolor que carga esta humanidad, la desesperación, la ansiedad, el desánimo, la pérdida de esperanza. De gente, Señor, que proclama, ¿para qué seguir viviendo? Y Señor, pero hay un motivo y hay una razón para vivir esta vida y es de compartir precisamente a todos aquellos que están doliendo. Y yo te ruego, bendito Dios, por favor, aquellas personas que están considerando de tomar este paso en este mismo instante, Señor, yo te ruego que la fortalezca y que pueda, Señor, entregar su vida a ti que diste la tuya por nosotros. Señor, que pensemos, cuando nos vayamos a reunir, qué lindo que podamos reunirnos como familia, qué lindo poder intercambiar obsequios, pero lo que es más importante es poder compartir esa noche de decir, por todos los problemas que pasó José y María, por todos aquellos problemas que pasó tu hijo, porque lo siguieron, lo persiguieron, se tuvo que ir hasta Egipto, después regresar, y bendito Dios, cuando comenzó su ministerio, su primer mensaje lo quisieron tirar por un barranco y matarlo. Pero gracias, Señor, porque cuando se cumplió el tiempo de su nacimiento, también se cumplió el tiempo de su muerte. Y gracias, Padre. Te ruego, bendito Señor, que puedas poner a alguna persona en nuestro camino, que podamos considerar lo que pasa cada 40 segundos, lo que pasa cada minuto, lo que pasa cada 2 minutos. Y pensemos, Señor, en nuestra sociedad, lo triste que está. Entonces nosotros tenemos ese mensaje que puede cambiar la vida. Oh Señor, tu poder a través de tu palabra, porque eso es lo que vale, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y por aquellos, Señor, que nos estén escuchando por diversos medios sociales. Si hay una persona, no importa dónde esté, que esta noche pueda ser la noche de salvación. Nos ponemos en tus manos. Damos las gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quienes la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Para aquellos que quieran comer bien, bien barato, hay comida.